Hello Roberto. Hello Jonathan. Hello Carlos. How are you? How are you today? It's Wednesday. How are you? Hello, Flor. Hello, Patty. Hello, Carlos. Hello, teacher. Hello, Elizabeth. How are you today? How are you? I am fine. Fine. Okay. What information do you remember about yesterday's class? ¿Qué información se acuerda de la clase de ayer? Spell your name. That is correct. Spelling your name. What's your name? How do you spell that? Okay, so right now we're going to practice a little conversation. Vamos a practicar una pequeña conversación. Yo les voy a escribir unas preguntas aquí en el chat. Usted le va a preguntar a su compañero. What? Hola. Hello, hello. What's your name? Y de ahí el compañero le va a responder. Y usted le va a preguntar, how do you spell that? ¿Cómo se deletrea eso? Y de ahí la persona le va a deletrar. R-U-B-E-N. Y de ahí le va a preguntar, ¿cómo se llama su mamá? What's your mother's name? ¿Cómo se llama su mamá? Y de ahí le va a decir el nombre. Y después le va a preguntar, how do you spell that? ¿Cómo se deletrea eso? Después le va a preguntar cómo se llama su papá. What's your father's name? Y le va a decir el nombre. Y de ahí le va a preguntar, how do you spell that? Y se lo va a deletrear. How do you spell that? All right, le va a preguntar su nombre, el nombre de su mamá, el nombre de su papá, el nombre de su jefe. What's your boss's? What is your boss's name? Y de ahí le va a responder el nombre del jefe y le va a deletrar. How do you spell that? Y se lo va a deletrear. Y allí le puede preguntar acerca del brother, el hermano, la sister, la hermana, nephew, si tiene sobrinos, nephew, niece, si tiene sobrina. Neighbor para el vecino. All right, so le va a preguntar todas esas preguntas. Jonathan Josué levantó la mano. Yes. Yes. This in this moment. That is correct. It's I'm going to put everybody in pairs to
to practice. Los voy a poner en pareja para que practiquen. Okay. All right. Do you understand? Okay. Yes. Yes. All right. Acuérdese que le tiene que dar click a entrar a grupo pequeño para poder practicar. ¿Listos? Yes. All right, let's go. Hola. Aló. Hola, hola. Hola, esperamos a que nos unan en grupos para trabajar. Ok. Estoy viendo que Carlos no entró al chat. Sharon tampoco, Jeffrey tampoco, ¿no les llegó la solicitud? Yo sí entré, pero mi pareja nada. Ah, ok, vamos a repetir el proceso porque tengo gente que está sola. Ok. Mi pareja era Jocelyn. Ok. Sharon, ¿estás ahí? Hola. Hola, sí, ahorita me voy conectando, lo siento. No escuchaba nada. Ah, ok. Un segundito, estamos esperando que todos regresemos de los chats. ¿Quieren? ¿Me dejan escuchar la verdad? ¿Con quién? All right. Bienvenidos nuevamente, chicos. Vamos a repetir el proceso de ponerlos en pareja porque acaban de ingresar varios alumnos y se quedaron afuera. Así que lo vamos a repetir. Acuérdese que tiene que darle clic al icono que dice entrar a grupo pequeño para usted poder practicar y participar con su compañero.
si por algún dado caso su compañero no ingresa o no entra al chat, no se me salga. No se me salga porque si se sale, yo ya no lo puedo volver a ingresar. Yo voy a ir verificando uno por uno las parejas. Y cuando yo llegue a usted, voy a ver que está solo y yo lo voy a volver a ubicar. Pero no se me salga del chat pequeño, porque si sale, ya no lo puedo volver a ingresar. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Todos me escuchan? Sí, ok. Ok. Vamos a repetir. Y nos... Vamos. Voy a... Vamos a hacer así. Ahí está. Vámonos. Esperamos. No, métase al chat. Si ya le salió la solicitud, métase al chat pequeño. Okay. ¿Cómo se llama Huawei? ¿Cómo se llama? ¿Mi nombre? No, usted se llama Yvette. Estoy con la señorita que tiene Huawei Y9 2019. ¿Cuál es su nombre? No, el mío no es Huawei. No, usted es Yvette Ramírez. No ingresó Yvette. Por favor, ingrese. Jonathan Josué, ingrese, por favor. Sí, hola. Ya habíamos ingresado. Yo estaba con ella. Sí. El problema que tenemos es que la conversación que usted nos colocó para practicar no nos aparece cuando estamos en grupo en pareja. No les aparece el grupo, no les aparece la persona o no les aparece. No, la conversación para practicar. Eso no nos aparece. Ah, ok. Se las voy a mandar aquí al... ¿Al WhatsApp? No, yo no estoy en ese grupo. Todavía no me han agregado. Se los voy a mandar aquí al chat. ¿Al dúo? Sí, broadcast. ¿Y lo copiamos? Ya se los mandé. Aquí están en el chat del Zoom. Lo voy a copiar y lo voy a pegar al WhatsApp, entonces. No hay problema. No, aquí déjelo en el Zoom, porque no queremos saturar el WhatsApp. El WhatsApp es más que nada para información administrativa. ¿Le cayó el mensaje aquí en el Zoom? Ah, no. Dice José Nestano. Ahorita se los volví a mandar, ¿les cayó? En el Zoom, en el chat del Zoom. Sí, ahora sí. Yes. Ah, ¿cómo se llama usted, señorita? Natalia Soto. Natalia Soto, ok, le voy a poner nombre porque me parece como Huawei Y9. Natalia Soto. Natalia Soto. Ok, ahí está. Ok, está bueno, ahí están. Ok, Natalia, ingrese al grupo pequeño, por favor. Usted está trabajando con Erika y Flor. Tiene que darle clic al icono que dice ingresar a sesión pequeña. Ingresar a sesión pequeña. Uh-huh. Jonathan, ¿le puedes ubicar a Natalie? ¿A dónde se encuentra esa pantalla? Ya se fue Jonathan. Yvette, ¿le puedes decir? Ah, ya se fue ella también. Ah, ok, ya regresó. ¿Le puede ubicar a dónde le aparece el icono que dice ingresar a grupo pequeño?
Okay. Natalia. Entrar a sesión de grupo pequeño. Correcto. Ok, Yvette, necesito que usted también ingrese y también Naomi, necesito que ingrese. Ok, solo que... Yvette tiene su micrófono en silencio. Yvette, ¿me escucha? Sí. Ok, necesito que ingrese a su grupo, por favor. De acuerdo. Solo usted no ha ingresado. Ok. Tiene que decir ingresar a grupo, sesión de grupo pequeño. Solo que, teacher, a mí me sabía aparecer ahí en mi imagen. Hay una pestañita, pero no me aparece. Okay. Ahorita no me aparece donde yo hago clic y ingreso, me desconecté. Voy a ver si la puedo ubicar yo. Ok. Lo voy a poner en 6. Ahorita me invita. ¿Le cayó? Ahí está. De su jefe. ¿Sí? El nombre de su jefe. Sí. Your boss name is José. Sería N-A-T-A-N-T-O-R-R-E-S. Okay. And your boss name, Sharon? Is Kevin. How do you spell? K-E-V-I-N. N. Okay. The next question. Y dijo que podíamos seguir con hermano, hermana, el tema familia que tengamos. Okay. What name's your sister, Jocelyn? My name's sister is Suleima. How do you spell? C-U-L-E-Y-M-E. No, M-A. Okay, and you, Sharon? You have sister or brother? My sister, Abigail. What name? How do you spell? A-B-I-G-A-I-L. Mm-hmm. Okay. And you, Jeffrey? My sister's name is Melanie. How do you spell? M-E-L-A-N-E-U. Y, siempre se me olvida la Y. Why? Okay. Siempre se me olvida eso. What's your brother name? My brother's name is Cesar. How do you spell that? C-E-S-A-R. Okay. And you have a brother? Yes, one. What is name? Daniel. How do you spell? D-A-N-I-E-L. Okay. And you, Sharon, you have brother?
his name is Abner. Ah, okay. How do you spell? A B M E R. Okay. You have a pet? Jocelyn? Pet es mascota. Sí. ¿Sí? No, I not. No. No tengo. ¿No tienes? Ah, no. Okay. Otro entonces. You have grandmother? Yes. Okay, what's name? Rosario. Really? Sí. My grandmother, también. My grandmother's too name is Rosario. Okay. How do you spell? R-O-S-A-R-E-O. Okay. And you, Sharon? My grandmother is Anna. A N. How do you spell? A. El más largo. A. Easy. My grandmother's name is Rosario. R. How do you spell? R O S. A R I O. Okay. What's your bro? No. Sorry. The other question. Grandfather. Ah, okay. What do you have a grandfather? No. I don't. I not. I don't. I don't have. Sharon. Sharon. I don't. You have. Ah, okay. Grandfather, no. The other question. You have. Vecino, vecino, neighbor. You have neighbor? Yes. What name? Ah, ya vamos a terminar. Okay, all right, welcome back, ladies and gentlemen. Let me have two volunteers. Two volunteers. Dos voluntarios. Dos voluntarios, please. All right, yeah. Dinora. Dinora is a volunteer. One more volunteer. Jocelyn. All right, Jocelyn. Okay, Jocelyn, ask the questions. Dinora, respond to the questions. Okay. Hello. Hello, hello. Hello, Jocelyn. Hi. What's your name? My name is Dinora. How do you spell that? It's D I N O R A S. Okay. Ahora me pregunto a mí. That is correct. Vice versa. Take turns. What's your name? My name is Jocelyn. How do you spell that? J-O-S-S-E-N-I-N. All right. Excellent. Applause to the participants. Okay, Dinora, select somebody. Jocelyn, select somebody.
Okay. Natalie Osorio. All right. Natalie Osorio. Okay, go ahead. Jonathan. Ask the questions. Jonathan and Osorio. Okay. What's your name? My name is Jonathan. How do you spell that? J-O-N-A-T-H-A-M. Okay. Hoy tú me haces a mí, ¿verdad? That's right. Take turns. Ahora pregunto yo. Yes. That is correct. What's your name? My name is Natalie. How do you spell that? N-A-T-H-A-L-Y. Natalie. All right, applause for the participants. Okay, guys, so this is how we're going to do it. This is practice. And now what we're going to do is look at the next activity, which is going to be coming from the platform, and we're going to be working on the knowledge check. Now, the knowledge check section is coming from the platform Inglés Participante Module 1, 1.10, Knowledge Check. Instructions. Complete the conversations by filling in the blanks. Instrucciones. Complete las conversaciones rellenando los espacios en blanco. For example, number one. Excuse me, are you Stephen Carson? No, not. ¿Qué vas a escribir aquí? I am. I am not. All right, so vamos a completar 2, 3, 4, 5, and 6. Los voy a poner en pareja para que trabajen juntos. Tienes 5 minutos. 5 minutos. Teacher. Yes. I have a problem. A mí no me sale eso en el ejercicio. Ya me metí al 1.10. Knowledge check. ¿Y usted está en el principante 1? Sí. Me salen los cuadros, pero no me sale ninguna pregunta ni nada. Sale vacío todo. Ok. Escribámosle un mensajito a Jonathan para que le den apoyo técnico. Okay. All right, guys, let's go. Hola. Hola. ¿Qué vamos a hacer?
Pues yo vi que es un ejercicio y ahorita buscándolo estoy en la plataforma, pero no lo encuentro. ¿Qué es de rellenarlo? Oh. Voy a hacerlo los dos. Ah, yo ya hice algunos por si quiere ayuda. Ah, de verdad, ya se adelantó. Sí, es que como no me conectaba, me entré y me puse a trabajarlo. Hola. Ah. Hola, Karen. Sí, no sé. Hola. Estaba con alguien y me apareció un mensaje y me mandó para esa conversación. ¿Qué hago? Yes, sorry, guys. Voy a deshacer los grupos y voy a dar las instrucciones nuevamente porque veo que hay personas que todavía no tienen acceso a la plataforma o acceso a la actividad. La actividad que estamos trabajando en este momento se encuentra en la sección 1.10 y se llama Knowledge Check. ¿Todos están ahí? Sí. Sí. Okay. Buscándolo estoy. Pero me sigue sin aparecer ninguna pregunta. Ok. Le vamos a comentar eso al señor Jonathan de apoyo técnico para que le den seguimiento a su plataforma. Para los demás, estamos trabajando en la sección 1.10 y es de completar las oraciones con el sujeto y el verbo to be. Los voy a volver a poner en grupos pequeños. Let's go. Hola. Hola. All right. Hola, hola. Hola. Hola, Maris. ¿Tú puedes entrar a la plataforma? Sí. Sí, ya estás ahí. Sí. Sí. Bye. Entonces, permítame que yo no puedo entrar. Bueno, si gustas, me haces las preguntas que están ahí. Porque yo no puedo entrar todavía, solo te las voy a contestar. Ah, ahorita estoy entrando. Ok. Si gustas, empiezas haciéndome la pregunta. La segunda dice, my name is David Medina. ¿Cómo, perdón? My name is David Medina. Hay que poner ahí la para articular. ¿Cómo hay que llenar los espacios? ¿Dentro? No puedo. Hola, Dinora. Hola. ¿Quedó sola? Sí. Ok, ahorita la vamos a ubicar con Eduardo. Ok. Él está en el grupo 4. Dinora, este está en el 1. Vamos a poner en el 1. All right, ahí va a estar Eduardo Bolaños. Hola, Eduardo. Aquí está con Dinora. Hola, hola. Gracias, hola. Aquí está con Dinora. Ok. Gracias. Hello, Eduardo. Hello, Dinora. ¿Usted primero? Hola. Usted primero. ¿La primera? Ah, excuse me. Excuse me. Are you Steven Carson? Uh-huh. I am not. Okay. Bye.
Si quieres, hoy te hago la primera. Ok. Sí, bye. Excuse me, are you Steven Carson? No, I know. Hoy tú la segunda. My name is David Medina. Is my name is David Medina. Okay. Okay. Steven over there. Steven X over there. Y la cuatro es you Steven Carson. Are you Steven Carson? La cuatro hay que ponerle antes. Do you Steven Carson? Okay. Ajá, dijera. Va a las cinco. Es hi Nicole Jackson. Hi. Ay, no sé qué. Hi. Sería, hi, I'm Nicole Johnson. Ajá. ¿Cosa? I am Nicole Johnson. Okay. By las seis. Steven, nice to meet you. Nice. It's nice to meet you. Es que ahí sí no sé qué es. Yo le he puesto X. It's nice to meet you. ¿Cómo? It's nice to meet you, ¿no? ¿Verdad? Sí, pero ITS. No X, sino X. Ok, vamos a ver. It's nice to meet you. My name is All right. Time's up, ladies and gentlemen. Let us check. Who can give me the answer for number two? Answer for number two. One volunteer, give me the answer for number two. My name is David Medina. All right, my name is David Medina. Another volunteer for number three. Steven is over there. Steven is over there. And number four.
Are you Steven Carson? Are you Steven Carson? Very good. Number five. Hi. Hi. Nicole Johnson. I am Nicole Johnson. All right. Number six. Steve, it's nice to meet you. Nice to meet you. Excellent. All right. Good work, ladies and gentlemen. Now we're going to move on to the following activity, which is section 1.11. By the end of this class, students will be able to exchange phone numbers. Al final de esta clase, los estudiantes podrán intercambiar números telefónicos. Are you ready? Conéctame la extensión, Jeremy. Allá ve. Ask for and give phone numbers. Let's get started by going over the numbers from 1 through 10. Let's listen and repeat. 0 O 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10. Now let's try to practice by reading out the numbers that you see on the screen. Ana Silva. Ana Silva's work phone number is 201-555 2491. Anna Silva's home phone number is 914-555-2714. Anna Silva's cell phone number is 845-555-1023. And you get the idea. James Lang phone number. James Lang work phone number is 800-555-8893. James Lang home phone number is 604-555-2714. James Lang's cell phone number is 250-555-1023. Now, what I would like for you to do is to give some examples of your own. For example, my work phone number is 713-695-3539. My cell phone number is, my wife's cell phone number is. You should give at least 10 examples and share them in our discussion forums. All right, so for this activity, what you are going to do is you are going to give 10 examples here in the discussion forum. Me va a dar 10 ejemplos aquí en el discussion forum utilizando las estructuras que estamos viendo aquí. My cell phone number is, my work phone number is, my home phone number is, y me va a dar por lo menos 10 ejemplos. De allí le va a dar submit para que se vea su trabajo aquí. I'm going to put you in pairs so that you can work together. Teacher. Yes.
¿Tienen que ser números reales o...? No, no, no. You can invent. Okay. Hi. 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 ¿Ya hicieron la tarea? No. Yo solo tengo 4 escritas. Bien. Bueno, ¿cuántas son 10, verdad? Sí. Yes. Ok, y entonces hagámoslas. Vamos a ver, estoy con Eduardo, con Dinora y con Don José. Hola. ¿Con quién más? José, yo veo a un cuarto. Ah, José. Sí, sí, pero tiene apagado el micrófono. Ah. Mm-hmm. That's right. Okay. Discusión sería, ¿verdad? O question. Sí, discusión. Discusión. No, no, solo la oración. My cell phone number is, y el número. My work phone number is, y el número. My home phone number is, y el número. Escrito. Ok, okay, teacher. Uh-huh. Sería, dice, your question or idea, ¿verdad? That is correct. Discussions. No. Ajá, discussion. En la parte de abajo. Correcto. Donde entonces dice, solo sería referente a nosotros. O sea, como los nuestros diferentes números. That's right. Ok. My. Sería my home phone number. That is correct. Y ves, mande. What's your name? ¿Es en computadora están? Hola. ¿En computadora están haciéndolo? Ah, sí, sí. Ah, yo con teléfono estoy ahorita. Oh, ya. Pero no se te dificulta en la plataforma, ¿no? No, no, la verdad no, está bien sencillo. Hasta yo me admiré que está bien sencillo. De verdad. Porque puedo estar en la computadora y puedo estar haciendo otra cosa. Oh, qué genial. ¿Por qué estás escuchando? No, yo tengo miedo de dejar la laptop ahorita y ponerme en el teléfono porque no sé si lo voy a poder hacer ahí. Ahorita ya me estoy así como adaptando a la laptop. No sé. Ajá. ¿Cómo se va a hacerlo? Que tengo que irme de vacaciones ya la otra semana y no me voy a ir para mi casa porque tengo que estar aquí en las clases. Sí. Qué tristeza también. Pero todo sacrificio tiene una recompensa. Sí. Tengo hambre. Entonces, básicamente, mi número de trabajo, el número y de ahí todos los demás, los otros 8 son de mis conocidos. Inventado.
Sí, lo puede poner. Lo puede poner inventado. Solo es de complementar la alguna oración, digamos. Ah, o podemos poner así como que el teléfono de mi mamá es. El teléfono de mi ah, papá correcto, es. Ajá. That's right. That is correct. Sí, yo había puesto. Bueno, ya no sé bien qué se me dice. Pero sí, así, el número de mi mamá es, el número de mi papá, el número de mi hermano es. Ya terminaron los 10. No. Quedan ya solo 5 minutos para que termine la clase. Sí, ya nos van a regresar al grupo de seguro. Es solo para decirnos que va a terminar. Pero hasta mañana, ¿verdad? Viernes ya no. Bueno, ya nos van a sacar. Un gusto. Y... All right, all right. Is everybody finished? Okay, let me have two volunteers. Two volunteers. Yo. Okay, Jeffrey, very good. Jeffrey, ask the question. Yo, a mí. And... Chris, respond to the question. Okay. Hola, hola. Hi. Hi. What is your phone number? Your cell phone number? Hi. Hello. Natalie. Hello. All right. Hello. Respond to the question, please. Repeat the question. No. Respond to the question. Yeah. ¿Quién dijo que iba a voluntariar? Yo. Jeffrey, ¿y quién más? Bueno, yo pues. Okay, Natalie Osorio. Very good. Okay. The question is your phone number. My cell phone number is 7156-2134. Okay. And my cell phone number is 7756-3282. All right. Good job, Jeffrey. Good job, Natalie. Jeffrey, select somebody. Natalie, select somebody. Okay. Isaac. Isaac. Okay, Isaac. Juan Carlos. Isaac and Juan Carlos. Isaac asked the question. Carlos. Juan Carlos responds to the question. Okay. What's your phone number? My phone is 7590-7950. Okay. What's your phone name? Number.
my number is 2-6-6-1-3-0-7-1. Excellent. Applause for Isaac and Juan Carlos. Okay, guys, we're going to stop right here. Remember, you can advance on the platform, and we see you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Bye, guys. Good night. Good night. Good night. Bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Good night. Good night. See you tomorrow. Bye. Bye-bye. Bye. Bye.